Hola, ¿qué tal a todos mis amigos de YouTube? Hoy es un día muy especial porque hoy es año nuevo, entonces, pues les deseo a todos que cumplan todas sus metas de año nuevo, les deseo a todos que hagan lo mejor de sí, que haya valido la pena ahogarse con las 12 uvas y qué más. Gracias a ustedes ha sido un buen año 2013 y ahora espero que sea un muy buen 2014. Espero que, pues que ustedes sigan aquí, disfrutando de mis videos y demás. Entonces vamos a empezar esto sin más. Rápidamente doy mi equipo, que está basado en tres fantasmas, que es Kengar, es Aegislash y es un Trevenant. Y así que van a decir que es un abuso, ¿no? Pero bueno, estaba armando mi equipo y así salieron las cosas y meto a estos tres. Y sin embargo también voy a meter a mi Steelix, a mi Tentacruel y a una Summary. Entonces son tres fantasmas, dos tipo agua y un tipo Steel. Entonces es un equipo medio disfuncional, pero creo que me gusta. Bueno, vamos a empezar esto sin más. Bueno, entonces empecemos con esto. Él va a decidir empezar con su Slurpuff. Es una buena opción ya que este Slurpuff puede aprender lo que es Velidrum. Yo decidí empezar con mi Steelix para más o menos poner mis hazards y demás. No pedir nada. Steelix es un Pokémon con Sturdy, entonces no, absolutamente no tengo nada que perder. Él, como les digo, voy por su Velidrum y afortunadamente para mí este Slurpuff no puede hacerle mucho daño a Steelix ya que el tipo Hada no es efectivo contra el tipo Acero y yo aprovecho para ir por un Roar y sacar ese Slurpuff y meter a lo que sea. Afortunadamente mete a su Charizard, es una muy buena opción, pero pues me da un poco de miedo que ese Charizard pueda atacar un Flamethrower a mi Steelix y pues por eso que decido meter a mi otro taquito, que es mi Azumarill, y él va efectivamente por el Heatwave y me hace un daño considerablemente bueno ya que es un ataque crítico. Y él obviamente no se va a quedar a recibir un Aqua Jet, entonces es por eso que trae a su Goodra y pues va a resistir demasiado bien. Goodra es un Pokémon demasiado bulky, entonces sé que pues no es buena opción quedarme ya que en este momento mi Azumarill tiene Choice Band, entonces no lo puedo atacar fácil con el Prayroot. Voy a decidir traer a mi Steelix y afortunadamente él va por un Sludge Bomb que es super efectivo contra Azumarill, pero que no tiene ningún efecto contra los Pokémon tipo Acero. Voy por otro Roar y aquí afortunadamente otra vez vuelve a caer ese Charizard y entonces de dos Steel Rocks no va a tener nada más que hacer. Y pues es el primer Pokémon caído gracias a las Steel Rocks. Otra vez va a traer a su Goodra y yo decido quedarme para atacar a ese Goodra. Ah no, perdón. Hago un cambio y en este caso voy a traer a mi defensivo especial que es mi Tentacruel. Aquí voy a empezar un poco de movimientos lentos ya que son dos defensivos especiales, entonces tanto como uno y otro va a atacarse y viceversa. Yo estoy atacando con un Black Sludge, él está atacando con su Draco Meteor. Aquí va por un Ice Beam, quizás esperando un cambio. Y bueno, aquí él va a traer a su Tyranitar, que es resistente al tipo veneno. Entonces estoy aquí en una mala situación, pero pues no pierdo nada en quedarme en el campo. Voy a empezar a ir por un Scald para quemar a su Tyranitar, que aquí va a revelar que tiene Mega Evolución. Entonces es un Mega Tyranitar que puede ser probablemente una amenaza, ¿no? Ya que empieza a ir por un Dragon Dance y puede outpedear a varios de mis Pokémon. Pero no me preocupo porque tengo en mi equipo a mi Azumarill, entonces sé que de un Aqua Jet le puede hacer mucho daño, incluso eliminar a esa Tyranitar. Y es aquí donde él decide ir por un Earthquake para eliminar de una vez a mi Tentacruel. Pero les digo, pues no me preocupo mucho. Tengo a Azumarill, voy por el Aqua Jet sin dudarlo. Y pues él decide quedarse, voy a eliminar a lo que es su Tyranitar. Y pues solamente estoy recibiendo el daño del Sandstream. Aquí el otro vez va a traer a su Goodra. Yo aquí, pensando un poco, no sé por qué no fui por otro Aqua Jet. Quizás sí podía eliminar a ese Goodra con esa distancia. Él va a ir otra vez por el Sludge Bomb para pegarle a ese Summerill, pero no. No le va a afectar otra vez a mi Steelix. Aquí otra vez, él va por su Fire Blast y me va a hacer mucho daño. Y yo no sé aquí por qué no fui por un Earthquake, otra vez fui por Roar y ya quizás hubiera eliminado a ese Goodra, pero bueno, no sé por qué lo hice, estaba a pedo yo creo. Va a entrar su Slurpuff que va a curarse con su Citrus Berry por el daño que recibe de las Steel Rocks. Sé que no me puede hacer mucho daño, pero aquí va a revelar otro de sus ataques de este Slurpuff que es Wish. Entonces ahorita puede recuperarse, voy por otro Roar. Y aquí va a entrar su Gyarados que
Obviamente no va a traer Intimidate, él va a ser un Gyarados Moxie. Y estoy en una posición en la que ahorita me va a poder eliminar de un Earthquake y recibir el boost, que va a ser un nivel de ataque más gracias a Moxie. Pero aún así, siento que es muy buena posición para mí. Aquí él se recupera con el Wish. Y yo traigo a mi Trevenant, que es resistente a los ataques de Gyarados. Aquí él va a ir por un Earthquake que no es efectivo contra Trevenant. Y dije, no, pues igual no trae Ice Fang, ¿no? Pero aquí decido quemarlo y empezar a hacer un poco de stall. Y en este momento revela que tiene Ice Fang, entonces no sé por qué no lo hizo desde un principio. Quizás hubiera sido la mejor opción, hubiera hecho muy buen daño a mi Trevenant, pero de aquí se desencadenó todo lo que fue la perdición de ese Gyarados. Incluso Trevenant va a hacerle frente a lo que es el Slurpuff, pero pues aún así le dejo la cámara rápida, ya que son Pokémon defensivos. Pero el Good Hammer le está haciendo muy buen daño, aunque el Recoil también me está afectando a mí. Va a ir por otro Wish y con la Sleet Seed va a ser otra vez hacerle daño a ese Slurpuff, pegarle con el Good Hammer y recuperar la vida que más pueda, ¿no? Aquí él va a traer a su Goodram, decide hacer el cambio y traigo a otro Taquito, que va a recibir la desgracia del Hax. Él va a ir por un Fire Blast y va a lograr el daño crítico y aparte va a quemarme, entonces estoy en una mala opción. Y aparte que yo me equivoco de movimiento, no fui por el Aqua Jet, sin querer la pachurra el Rogue Play. Entonces el de un Sludge Bomb me va a eliminar y pues a Smarill ya no puedo hacer más. Voy a meter a mi Gengar, que va a hacerle frente a ese Goodra sin ningún más problema. Tendría unos 10 en HP como mucho. De Shadow Ball se va a ir y aquí va a traer a su Florges, que va a ser su último Pokémon. Voy por un Substitute si él decidía ir quizás por algún tipo, por algo otro movimiento, pero va a empezar a atacar con Moonblast, que no. Ay, yo aquí rascándome como Chen. Pero bueno, va a ir por su Moonblast y yo solamente me queda atacar con Shadow Ball, que le hace muy buen daño, pero voy a recibir el daño de mi Life Orb, que es el que finalmente me perjudica. Aquí logro el envenenamiento, recibo daño del Life Orb, un Moonblast va a ser capaz de golpear a ese Gengar. Voy a quedar eliminado, pero con el envenenamiento que logré hace rato, pues también voy a eliminar a ese Florges y va a ser la batalla del día de hoy. ¿Qué más puedo decir? Les agradezco a todos que ustedes han hecho posible este canal. Que sea exitoso, ¿no? Eso realmente no importa. Yo comparto esto pues, con las personas que lo ven. No lo hago ni por fama, ni por ser el mejor entrenador, el mejor jugador, lo que quieran decirle, ¿no? Yo lo hago porque a mí me gusta. Y pues si lo puedo compartir con ustedes, pues qué mejor. Entonces, les repito el mensaje del inicio del video. Muchas felicidades a todos, que tengan muy buena suerte este 2014 y cumplan con todas sus expectativas. Y pues yo también espero poder cumplir con las mías, ¿no? Por mi parte es todo, yo me despido de ustedes, tengan muy feliz año nuevo, nos vemos, chau chau y bye.